Antes de comenzar a presentar el libro, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Antonio Torres, a Antonio López, que se han tenido que desplazar, pero sobre todo muchas gracias al alcalde, a Cristóbal Rodríguez, por brindarme la oportunidad de presentar el libro aquí en mi pueblo, en la Festa de Alhama. El libro lo presentamos en una primera ocasión hace ya casi un año en Montilla, tuvimos una segunda presentación en Córdoba, una tercera presentación en Sevilla. Y tengo que reconocer que, aparte de estas tres presentaciones previas, en esta es en la que más nerviosa me encuentro. De hecho, no sé, estoy en casa, sé que todas las caras son conocidas, pero eso también supone un reto y supone un objetivo de superar las expectativas que tenéis hacia mí. La idea de escribir el libro surgió en el año 2012, cuando la investigadora María Isabel Cinta visitó la Facultad de Comunicación de Sevilla para presentarle a los alumnos el libro que acababa de publicar sobre el periodista sevillano Manuel Chávez Nogales. El libro se llamaba Chávez Nogales, el oficio de contar. Durante la exposición de Cinta, a mí se me ocurrió que yo podría hacer algo similar a lo que había hecho ella con la entrevista de Antonio, sobre todo porque en aquel momento yo me estaba leyendo su libro La exactitud de la nostalgia, que recopila pues algunas de las entrevistas que hizo Antonio en la década de los 80 y los 90 cuando trabajaba para el Correo de Andalucía y que reúne pues entrevistas a personalidades y escritores ya no solamente representativos dentro del ámbito nacional sino también internacional, como puede ser Juan Goytisolo, Vázquez Figueroa, Fernández Sánchez Dragó, Jorge Luis Borges, García Márquez, Octavio Paz, Vargas Llosa, Alfonso Grosso, Caballero Bonar, etc. Durante la exposición de Cintas, como comentaba, a mi mente venían diferentes esquemas, diferentes estructuras, posibles índices que podría dar cabida en el libro, pero no sabía si el libro, lo que se me acababa de ocurrir en aquel momento, era un proyecto viable o era una idea totalmente descabellada que nunca llegaría a buen puerto. Cuando María Isabel Cinta acabó su exposición, me reuní con Antonio, ya llevábamos muchos años trabajando juntos, fue mi profesor durante la carrera, me doctoré en el año 2011 con él y le comenté la idea, lo que se me acababa de ocurrir. A pesar de la confianza que teníamos y que tenemos, a mí me sorprendió su respuesta porque de manera muy seria y muy diplomática simplemente me miró y me dijo: me conoces a mí, conoces mi obra, si te interesa, habla de ella, analízala y di lo que te transmite. A partir de ahí yo sabía que el primer objetivo, la primera tarea que tenía que hacer era sentarme y ver el volumen de trabajo al que me enfrentaba. Comprobé que desde el año 2007 aproximadamente Antonio venía colaborando con el diario Córdoba a través de la entrevista. Comencé a leer una entrevista y lo que en un principio se convirtió, en un principio era una tarea, pronto se convirtió en un vicio porque no pasaba día que no pudiese leer entrevistas. Me reuní en total miles de entrevistas y tras leerlas todas vi que básicamente había tres modalidades bien diferentes, o así es como yo las diferencio en el libro y también se lo enseño a los alumnos de periodismo. En el libro había una primera modalidad, que era a lo que las facultades denominamos entrevistas de declaraciones o también entrevistas informativas, que como también sabe Antonio Torres, son entrevistas que importa el qué dice el personaje. Importa porque tienen un aspecto noticioso e importan las declaraciones de ese personaje. Estas entrevistas se publicaban básicamente en las páginas del suplemento Cuaderno del Sur del diario Córdoba. Había una segunda modalidad de entrevista, era mucho más breve, que se publicaban en la contraportada del periódico y que nosotros le denominamos, y que el periódico la denominaba también así, entrevistas a contracorriente. Eran entrevistas, como digo, más breves, eran entrevistas que tenían cierto toque de humor, entrevistas desenfadadas y ya no eran tan serias como las entrevistas de declaraciones. Y había una tercera modalidad que era mucho más extensa, que ocupaba dos, tres, incluso cuatro páginas, se publicaban en el suplemento Zoco del diario Córdoba y le denominamos entrevistas perfil. En las facultades también enseñamos que este tipo de entrevistas se llama entrevistas perfil, entrevistas creativas, entrevistas de creación, entrevistas de personalidad, etc. El objetivo de este tipo de entrevista ya no es solamente lo que dice el entrevistado, como ocurre en las declaraciones, sino también cómo lo dice. Interesa sobre todo su personalidad. En este tipo de entrevista, Antonio retrataba lo que era el personaje y ofrecía un perfil suyo.
Me decanté básicamente por esta última modalidad, por analizar la entrevista perfil, por dos razones obvias. La primera era la calidad de las preguntas y, por consiguiente, la calidad de los textos periodísticos. Y la segunda razón era, sobre todo, por el catálogo de personas al que entrevistaba. Las entrevistas que seleccioné fueron un total de 45. Había periodistas y escritores ya consagrados, como Caballero Monar, Andrés Trapiello, Abilio Esteves y Leonardo Padura. Había gente del mundo del arte y la música, como Miguel Río, Pasión Vega, Raimundo Amador, Mario Maya. Y también había gente de la política, como Alfonso Guerra. A partir de ahí, y teniendo ya el objetivo a investigar y todas las entrevistas a estudiar, sabía que mi siguiente tarea era crear un marco teórico acerca de este género periodístico que también me sirviese posteriormente para enseñárselo a los alumnos, que existía respecto al género. Ocupa aproximadamente las 200 primeras páginas del libro. Existe muchísima bibliografía respecto a la entrevista, muchísima obra, cada autor da una definición diferente. De hecho, Antonio tenía ya dos libros sobre la entrevista. Uno era la entrevista a la obra periodística de José María Carretero, que fue fruto de su tesis doctoral, y también tenía la entrevista periodística entre la información y la literatura. Una vez que reuní este marco teórico, esta referencia bibliográfica, que me sirve, como digo, para enseñársela también a los estudiantes, hice pequeñas aportaciones de todas las que habían realizado los diferentes autores. Con este marco teórico establecido, esta base bibliográfica bien definida y la entrevista, mi siguiente objetivo era comenzar a analizar. Pensaba que iba a ser muy fácil, pensaba que me iba a crear un patrón, un modelo, y a partir de ahí iba a venir todo rodado porque simplemente se dedicaba todo nada más que a analizar. Pero cuando leí las primeras 20 entrevistas me di cuenta de que todas eran diferentes. No, el patrón que yo en un principio había creado no me servía para nada. Cada entrevista era totalmente diferente a la otra. No había dos preguntas que se repitiesen. Los finales, una de la otra, eran diferentes. Lo único que coincidía era el título, que siempre era el nombre y la declaración del entrevistado. Con todas estas diferencias, lo único que saqué claro en todo este análisis es que siempre había un denominador común en todas ellas. Y era la pasión con la que estaban escritos estos textos. Me llamó sobre todo la atención, aparte de lo que es la pasión, el lenguaje y el estilo. Todas las entrevistas tienen un lenguaje claro, emotivo, de alta calidad literaria, con diálogos realistas y descripciones detalladas. Respecto a las descripciones, me gustaría hacer una mención especial, porque ya no solamente se describe el ambiente y el personaje como es objeto de esta modalidad de entrevista, sino que también se describen los diálogos, se describe el contexto, se describen las situaciones. Las descripciones del personaje también llaman la atención porque se utilizan muchos recursos literarios y muchas metáforas.